maldita sea. Un movimiento, Big Mike, y será el último. Me extraña que lleves revólver. No es tu estilo. Nunca lo había necesitado. Tranquilo. Es una pena que tenga un revólver tan pequeño. No necesito más. Solo los aficionados llevan un cañón. ¿Qué piensas hacer, revienta cajas? ¿Matarme por la espalda? Un leve parpadeo y lo averiguará. Nadie ha vivido para ver la cara de Snake Finger y usted no va a ser el primero. Si se vuelve antes de 5 minutos, solo verá una bala. Un día vas a tener que enseñarme a hacer estas serpientes. Antes escupiré sobre su tumba. Muy bien. Ya lo veremos, Snake Finger. Eso ya lo veremos. Snake Finger Akins es un ladrón de cajas fuertes. Es un vicio que no consigue dejar. Pero algunas cajas es mejor no abrirlas, sobre todo si dentro está el revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. Intenté advertirle que Snake Finger estaba en la región. Lo sé, pero la caja de Anderson no se puede abrir ni con dinamita. Aún mejor para Snake Finger. Si la piel es gruesa, el fruto es suculento. Registraremos todo el pueblo y le encontraremos. Eso no serviría de nada, porque es muy probable que ya esté lejos de aquí. ¿Cómo sabía usted que iba a robar en este pueblo? Cuando uno sigue a un hombre por todo el país durante un año, empieza a comprender cómo piensa. Bryant, una milla. Hablar de él. ¿Y quién? Bien, pues más vale que tenga cuidado porque viene hacia aquí. ¿Snake Finger viene hacia Bryant? ¿Por qué está tan seguro? Porque aquí tienen algo que él desea. Guarde sus objetos de valor en la primera caja fuerte a prueba de robos del país. ¿Y usted qué es, agente de Woodson? ¿Cómo lo sabe? Por sus andares. Dicen que son buenos agentes. Lo intentamos. También dicen que son unos hijos de puta. Depende de quién esté a favor o en contra nuestra. ¿Es cierto que nunca han atrapado a Snake Finger? Hasta ahora ha tenido suerte. Sí, señora. Esta caja ha venido hasta aquí desde Chicago. Y está garantizada a prueba de robos. Sus objetos de valor no pueden estar en un lugar más seguro. La cerradura solo se abre una vez al día. Es hermética, absolutamente segura. ¿De qué marca es? James Decker. Sí, así es. Veo que entiende de cajas fuertes. Es por mi trabajo.
Soy vendedor de joyas. Las cajas y los maridos infieles son amigos míos. Está en el lugar adecuado. Porque sepa, amigo mío, que esta nuez no hay quien la abra. Vamos a cerrar la Holloway. Oh, ¡qué suavidad! Sí, señor. Parece mentira. Es como una pluma. Cuando la cerremos, no se abrirá hasta mañana. Desde luego es impresionante. Sí. Atención. Vamos allá. Señor Kullman, hay alguien que quiere conocerle. Se trata de Mike McGreevy. Viene desde Chicago. ¿Necesita algo, señor McGreevy? Ha oído hablar de un hombre que se hace llamar Snakefinger. Caja a prueba de robos. Ya se habrá ido a casa. Señor Kullman. No admito que me digan cómo tengo que hacer mi trabajo. Señor Kullman, es inútil decirle nada a un idiota. Señor Kullman, ya sé que su sheriff se niega a ayudarme y yo no puedo hacer esto solo. He contratado a este amigo para que me ayude a proteger su banco. Ya le he dicho que nadie podrá abrir esa caja. Eso, amigo mío, es una opinión muy optimista. La agencia Hudson representa a James y Decker. Me han autorizado a contratar a quien sea necesario cuando las autoridades locales se nieguen a colaborar. No es más que un niño. Niño no puede descargarle un cartucho en el trasero a 50 metros de distancia. He telegrafiado a Chicago. Pregunté en la Hudson por usted. ¿Ah, sí? Sí. Me dijeron que le habían despedido hace 3 meses. ¿Cómo explica eso? Muy fácil. Si no llevas a su hombre a tiempo, la compañía te despide. Si oficialmente no tiene ninguna autoridad, ¿actúa por su cuenta? Sí. De momento. Cuando les lleve a ese hombre, recuperaré mi trabajo. Llevo 23 años en la Hudson y nunca he fallado. Ese revientacajas no va a ser el primero. He hecho un largo camino siguiendo a ese hombre, Harrigan. No se interponga en esto. Este es mi pueblo, McGreevy. Vamos. Se lo estoy pidiendo. Los dos somos hombres de la ley. Diablos. Hay que reconocer que se toma usted el trabajo muy en serio. Hago lo que puedo. Tome. Coma. Tiene una bonita navaja. Mi hijo me la regaló. En mi cumpleaños. Mi pequeño solo me llega a la cintura. Así era la última vez que le vi. Ahorró hasta su último centavo para comprarla. Es una buena navaja. Tiene la hoja de acero. La eligió bien. Siempre ha sido más listo que yo, eso está claro. Mire. ¿Qué pasa? ¿Pero qué estará haciendo? Holloway. Maldita sea. ¿Qué hacía merodeando por aquí? El señor Kullman me envió una nota. Me dijo que viniera enseguida porque era muy urgente. ¿Una nota? Déjeme verla. Sí. ¿Cuánto hace que trabaja para Kullman? ¿Por qué lo pregunta? Contéstele. Siete años hará en marzo.
Habrá visto muchas cartas y notas escritas a mano por su jefe. Pues claro que las he visto. Échele un vistazo. Con mucha atención. ¿Es la letra de Kullman? ¿Y bien? Puede que no. ¿Puede que no? No, señor. Puede que no sea la suya. Ha sido él otra vez. ¿Y quién? Snake Finger. Él le ha hecho venir. Para alejarnos, probablemente. Solo quiere saber quién está vigilando esto. ¿Cómo puede saberlo? Porque siento que nos está mirando. Banco Kullman. ¡Ya te tengo! Tira eso y no te muevas. ¡Bam! Te dije que no te movieras. Una pistola de madera. Me ha roto la pistola. No pasa nada. No llores, no llores, no llores. No quería asustarte. Además, no era una pistola muy buena, ¿eh? ¿Quieres otra mejor? Claro. ¿Sí? Muy bien. Mira, mamá, me lo ha regalado. Eso no está bien. Dale las gracias y devuélveselo, Chad. Mamá. Chad. No lo he hecho con mala intención. Lo sé, aunque las armas nunca me han gustado. Pero, mamá. Chad, no me hagas repetirlo. Es muy guapo. Se parece mucho a usted. A mi marido. Se parece más a su padre que a mí. Gracias por el juguete. Es usted muy amable. Señor... Finch. Carl Finch. ¿Y usted es...? Beth. Kullman. Y él es Chad. ¿Kullman? ¿Como el banco? Sí. Es mi padre. ¿De verdad? Bueno... Estarán entusiasmados con todo esto de la nueva caja. Yo no sé nada de eso. Ahora tengo que irme. Gracias por la conversación. Yo estoy siempre de viaje y agradezco mucho la amabilidad en los demás. Adiós, señor Finch. Gracias. De nada. Puede que volvamos a vernos. ¿Dónde la encontró? En la calle, cerca de donde nos conocimos. Por suerte vendí unas Biblias en el almacén y el dueño tuvo la amabilidad de indicarme dónde vivía para que pudiera devolvérsela. ¿Cuánto se lo agradezco? Es usted un hombre honrado. Por supuesto, he hecho lo que debía. ¿Quiere quedarse a cenar? No, no me gustaría molestarla. Prefiero respetar su vida privada. Oh, no se preocupe, señor Finch. Por favor. Gracias. Es usted muy amable. Huele muy bien. Bueno, ¿qué le parece nuestro pueblo? Está muy concurrido. ¿Ah, sí? Sí, señora. No puedo hospedarme en el hotel. Está completo. Entonces, ¿dónde va a quedarse? Tendré que dormir en el establo. Aunque eso es malo para mi fiebre de heno, con los caballos estornudo. Pero al menos conseguiré dormir unas horas. ¿Por qué no se queda aquí, señor Finch? No sé, no podría...
Le prepararé un lugar, aunque sea en el suelo. Bueno, de acuerdo, gracias. Y no debe preocuparse por los caballos, pero hay gallinas. ¿Gallinas? No tenemos caballos en el granero. El granero. Le vendrá bien un poco más de leña. Fuera hace mucho frío. ¿Algún problema? No. Ha tenido una pesadilla. Tenía miedo. Un oso quería comerme. Sé cómo te sientes. A mí también me dan miedo. ¿De verdad? Claro. Voy a contarte un secreto. Algunos osos huyen cuando ven un águila. Y hay otro animal que siempre espanta a los osos. El alce. Sí. Y como el alce siempre vigila, no dejará que ningún oso se te acerque. El banco abre, los empleados llegan, la caja se abre. Oh, menos mal que llego a tiempo. Lo siento, ya hemos cerrado. Tendrá que volver mañana. ¿Mañana? No pienso ir cargado con esto a todas partes hasta mañana, a riesgo de mi vida. ¿Quién sabe la escoria que llega a este pueblo durante la noche? No, lo siento, pero tendrá que... Quiero hacer un depósito muy importante, señor. ¿Sabe usted desde dónde vengo? Acabo de cerrar la caja. Ya veremos qué dice el señor Kullman de todo esto. Es amigo mío. El señor Kullman puede explicarle a él cómo me ha tratado. Y explíquele también por qué he rechazado de plano el mayor depósito de toda la semana. Es la primera vez en mi vida que alguien me ofende de esta manera. Ya basta. Yo mismo le haré el depósito mañana. No. He oído hablar mucho de esa nueva caja. Quiero guardar esto ahí ahora. No puedo, es de apertura retardada. Pues ábrala. Mire, solo se abre una vez al día. No se puede depositar nada hasta mañana. ¿Mañana a qué hora? Eso yo no puedo decírselo. ¿Cuál es su nombre, señor? Holloway, pero yo... Le he preguntado, Holloway, ¿a qué hora se abre la caja para poder hacer este depósito? Pero hasta eso parece ser demasiado para usted. Bien, Holloway, espero que haya tenido un buen día en el banco, porque va a ser el último. Estoy harto de chupatintas estirados como usted. Cuando hable mañana con el señor Kullman, le echará a la calle. A las 8:00, de acuerdo. Venga a las 8:00 mañana. El banco no abrirá hasta las 10, pero en fin, el señor Kullman le atenderá antes. Bueno, por fin ha entendido cómo se trata a un cliente. La caja se abre a las 8. Le agradezco mucho que me permita quedarme otra noche. No se moleste, pero creo que este no es lugar apropiado para una mujer con un hijo. ¿Por qué no se van a vivir con su padre? Nunca me ha perdonado. El padre de Chad y yo no éramos un... ¿Un matrimonio? Íbamos a casarnos, pero a Jake, el padre de Chad, le mataron antes de que pudiéramos hacerlo. Mi padre dijo que era malo para la familia y para el banco, que la gente hablaría. Parece que está bastante dedicado a su banco. Sí, más que a nada en el mundo. Solo le importa eso. Es triste... que un hombre olvide lo más importante. Eso pasa con el dinero. Te hace sacrificar la familia, renunciar al amor, olvidar lo bueno. Sus gallinas son muy simpáticas y sociables.
Voy a echarlas de menos. ¿Ya va a seguir su camino? Sí. Creo que ya va siendo hora de que cambie de pueblo. He estado pensando en nuestra conversación de anoche. No está bien. ¿De qué habla? De su padre. De la forma en que la trata. Al menos conocerá a Chad. No. Ni quiere reconocerle. Oblíguele a hacerlo. No sabe usted cómo es. Enfréntese a él. Demuéstrele que se está equivocando. ¿Enfrentarme a él? No estoy preparada para eso. Lo haremos juntos. Su padre es el débil, Beth. No usted. Tiene que hacerlo por usted misma. Por Chad. Los niños necesitan una familia. Como todos. De acuerdo. Lo haré. Muy bien. ¿Cuándo iremos? Ahora mismo. Si llegamos allí antes de las 8, podrá hablar con él a solas antes de que abra el banco. Muy bien. ¡Chad! Estaremos listos enseguida. ¿Pero qué le digo? Simplemente que tienen que hablar. Podría proponerle dar un paseo. Sacarle del banco para que su mente esté libre de distracciones. Mamá, me hace daño. Muy bien. Vamos allá. ¿Puede decirle al señor Kullman que su hija y su nieto quieren verle, por favor? Sí. A la hora de invertir en un nuevo hay que tener en cuenta que... Creo que debería hablar con él a solas. Yo les molestaría. ¿Qué? ¿Me dijo que lo haríamos juntos? No me necesita. ¿Pero qué hay de que...? Estaré esperando aquí cuando salga. Solo será un momento. ¿Por qué no puede...? ¿Qué es lo que quieres? Tenemos que hablar. Caballeros, me disculpan, por favor. Espérame aquí. ¿La conoce? Es la hija de Kullman. Están enfadados. Hace varios años que no se hablan. ¿Por qué has venido? Porque quiero que conozcas a tu nieto. No tienes derecho a hacerme esto. Debo pensar en mi negocio. Somos tu familia. Yo no tengo familia y ahora vete. Mamá volverá enseguida. Esta vez vas a oírme. No puedes despreciarnos. Thank you.
Esto puede tardar. Voy a dar un paseo. Bien. No tienes por qué estar aquí. Tienes un nieto ahí fuera. No es de mi sangre. ¿Qué diría mamá si te oyera? Deja en paz a tu madre. ¿Crees que ella querría tener una familia deshecha? No vengas ahora a decirme lo que ella quería. No tienes ni idea. Sé que ella... Tú no sabes nada. Tomaste una decisión. La rechazaste a ella y todo lo que representaba. Y cuando nos abandonaste, sabías perfectamente que nada volvería a ser. Eso fue hace más de 6 años. Tú nunca has cometido un error. El error fue tuyo alargarte con ese tipo. Jake, ten la decencia de llamarle por su nombre. No era mi hijo, mi padre podía haber sido el dueño de este pueblo, pero lo tiró todo por la borda. Su único hijo murió. ¿Qué habrías hecho si te hubiera pasado a ti? ¿Qué pasó? Mi hijo murió el día que salió por esa puerta. Esa es la verdad. ¿Querías que dejara a mi hijo para no perder a mi padre? Para no perder a tu familia. Mi padre no se recuperó. Porque tú fuiste un estúpido. Porque tú le escupiste la cara. Dejaste por ese hijo. ¿Quién ha cerrado la caja? No le maten si no es necesario. ¿Chad? Vigile la puerta. Está aquí. ¿Quién? Snakefinger. No sea ridículo. ¿Cree que se ha colado aquí un ladrón, me ha robado y ha cerrado mi caja fuerte? ¿Alguien ha visto a mi hijo? No, señora. ¿No tiene la combinación? Claro que sí, pero con el sistema que tiene, no se abrirá hasta mañana. La combinación no sirve de nada hasta entonces. Mamá. Shh. Escuchen. Mamá. Está ahí dentro. No puede ser. Mamá. Dios mío, es verdad. Sácale de ahí. No puedo. Nadie puede. ¿Qué has dicho? Ha dicho que nadie puede abrirla. ¡Chico! ¿Estás solo? ¡Mamá! ¡Chad! ¡Chad! ¿Cuánto aire le queda? No lo sé. 2 horas como mucho. ¡Tú eres el culpable, maldito seas! ¡Sácale de ahí ahora mismo! Solo hay un hombre que podría abrirla. Y hasta dudo que él pudiera hacerlo. No es más que un niño. No puede morir ahí dentro. Nadie va a morir ahí dentro. Snakefinger. Magrebi. ¿Qué está pasando aquí? No te muevas. Se lo explicaré todo después. El revólver. ¿Ha dicho que solo quedan 2 horas? Sí. ¿Chad? No sé si será suficiente tiempo. No dejes entrar a nadie. Thank you.
Mamá está aquí. ¿Chad? Chad, vamos a sacarte de ahí. No pueden pasar, está prohibido. A ver si hacen. Por favor. Oh, Dios mío, hay una lámpara dentro. Consumirá todo el aire. ¡Chad! ¿Hay una lámpara ahí dentro? ¿Puedes alcanzarla? Sí. Ha dicho que sí. ¡Muchacho, escúchame! Tienes que apagar la lámpara, ¿entendido? No veo nada. Se ha apagado. No te pongas nervioso, hijo. Vamos a sacarte de ahí. Creo que ya está. No. Es inútil, no puedo hacerlo. Todavía hay tiempo. Siga intentándolo. Necesito herramientas. Todas se han roto. Es muy difícil. Demasiado difícil. ¿Chad? ¿Qué necesita? Algo pequeño y fino. Con una punta resistente. Y afilada. Y no tengo nada parecido. ¡Chad! ¿Qué tal esto? Siempre me ha traído suerte. Es demasiado corta. ¡Chad! ¡Chad! ¿Qué tal así? ¡Chad! Grita si puedes oírme. ¡Por favor! Perdóname. Perdóname, Dios mío. No. 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 Te quiero, Mel. Lo siento. Lo siento. ¡Chad! ¡Chad! ¡Está vivo! ¡Ay, Dios mío!
Julio. Mi nieto, podrás perdonar algún día a este viejo idiota. Chad, te presento a tu abuelo. Hola, Chad. Hola, abuelo. Ven aquí. No ha estado mal el espectáculo, Snayfinger. Aikens. Me llamo Stuart Aikens. No ha sido un espectáculo. Es la última caja que abro. Se acabó esa actividad deshonesta. Ya. Puede que sea así, pero aún tienes que pagar por lo que has hecho. Si creías que todos tus delitos se olvidarían por una buena obra, te equivocabas. Vas a volver conmigo a Chicago. Te encerrarán de por vida si no te cuelgan. No quiero ir. No puedo. Aquí tengo la oportunidad de cambiar. No me haga renunciar a ella. Has estado haciéndome la vida imposible mucho tiempo. Me he pasado 14 meses siguiéndote. Ibas a escupir sobre mi tumba, ¿eh? Pues no voy a darte la oportunidad de que lo hagas. Si no quieres ir a Chicago conmigo, morirás. Te mataré. Aquí mismo. No me deja mucha elección. Muy bien. Te lo pondré más fácil. Toma. Ahora no tienes disculpa. No puedes decir que no soy justo. Sabe usted muy bien que yo no soy un pistolero. ¿Qué dices? Es una oportunidad y la tienes en la mano. No lo haré. Bien, como quieras. Grevy, he oído decir que no le devolverán su trabajo. No, creo que no. Cuando salvaste al chico, la mirada que tenías me lo dijo todo. Sí, lo sé. Cambiaste, estaba claro. Pero tenías que pagar por tus delitos y yo tenía que asegurarme de que no pudieras volver a abrir una caja fuerte. Por el bien de todos. Por eso taponé el cañón de tu revólver con una barra de acero. ¿Sin rencores? ¿Cambia el destino de un hombre? ¿El amor de una mujer? ¿Un acto de generosidad? Snakefinger necesitó algo más. El revólver maldito.